Fabio Fochesato y Facundo Cosas Elías. Raras. Cuéntenme. Cosas raras, por ejemplo, te levantás a la medianoche, no sé, pisaste mal. Últimamente, lamentablemente, hay que tener cuidado, pasa que hay gente que se pone la ojota o se pone la pantufla o la zapatilla para ir al baño y alacrán, amigo. Ahora, si bien es un problema y hay que tener mucho cuidado, ¿qué es, por ejemplo, lo que no te esperas encontrar en tu vida? Bueno, por ejemplo, me levanto, me voy al baño. Una araña, bueno, sí, época de verano, una cucaracha, ahora, señoras y señoras, yo no, me levanto. Sí que no. Yo me levanto. Y Facundito, usted, ¿qué es lo más loco que se encontró cuando se levantó de madrugada al baño? Yo, la verdad, no soy... ¿Una araña, una cucaracha? No, te no soy, yo me despierto en la noche, pero no, no... Usted duerme con su perro en la cama. Claro, no voy a... No me levanto, o sea, me quedo en la cama y... No recuerdo haber visto una cosa así, wow. ¿Y qué pasa si usted se levanta para ir al baño y encuentra qué cosa, Flavia? Un cocodrilo en el baño. No, no te lo puedo believe. Y no te estoy hablando justamente de una persona excesivamente rata que no es capaz de poner un peso para compartir algo. Viste que la gente con cocodrilo en el bolsillo existe. Ah, tiene razón, no entendía. No estamos hablando de eso, sino de un reptil que atacó a un joven que afortunadamente sobrevivió. Por supuesto, nunca está el que ven que te está por comer un cocodrilo y que hace lo filma. Encima porque... te levantás hecho un estúpido, claro. Porque de madrugada vas tipo... como que, claro, no estás pensando, no pensás. Vas, pichulín, y volvés a la cama. Y de repente, tiqui, 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 oh, salió el cocodrilo. Estábamos los dos con necesidades, imagínate. No, me muero. A mí lo que me gusta de estos casos, primero que son insólitos, segundo que siempre... Ay, te chapa la pata, ¿no? Segundo que siempre hay alguien con un celular, en vez de ir a socorrerte, te filma. No, o me sea, muero. Esta gente, así como es Smith, que piensa en subir seguidores, en este caso, cuando un coco se está por comer a una persona. Bueno, la situación fue así. La víctima se levanta en medio de la noche, creyó que los molestos sonidos provenían de un gato que lo había ido a despertar. ¿Viste que los gatitos de la noche, miau, miau, miau? Y hacen ruiditos. Claro, caminan por ahí, mis gatas abajo de la cama. A mí me caminan. Hace ruido la panza, pero bueno. Bueno, hay gente que también le puede pasar eso. Se despierta porque alguien o ronca mucho, o le hace ruido la panza, qué sé yo. Pero cuando ve, había un cocodrilo que tenía las manillas. No, pero pará. Oliva. Qué pedazo. Vamos a poner una cámara en la habitación de Oliva. Qué pedazo de sonido. Vamos a poner no una te cámara. Puedo creer. Mira, mira, se puede. Está rojo, chicos. Señoras y señores, Oliva está rojo. Se nos va, Oliva. Bueno, ay, en este caso, cuando se da vuelta, cuando lo encuentra, ve que el coco tenía sus mandíbulas abiertas de par en par para atacarlo. Ay, no. Entonces, este joven revisó detenidamente cada rincón y cuando lo vio al coco, ¡ja! No, imagínate encima los bobelin. Ay, papá, te hace tac a la mierda. Una pinza y ya está, le decís adiós para siempre. Comenzó a defenderse, ¿sabes cuánto? Por suerte no era tan grande. Igual, yo con ese tamaño me muero. Era como esos cocodrilos bebé, tipo... ¿Usted, Facu, sabe cuánto tiene un cocodrilo promedio, más o menos? O y pequeños. Ahí la noticia dice que tiene 1,4 metros, o sea, un... acaba de tirar abajo y la premisa. O sea, a ver, yo les conté que en las giras con Plaza en Colombia veía esas mini guanitas caminando lagartijas. Por la pared. Y yo, lagartijas. Claro. Y yo le dije, yo acá no duermo. Venían los músicos hasta que no me sacaban la lagartija. Y usted me está diciendo 1,4. No. No, un metro y medio el coco. Imagínate, más o menos de mi altura. Un coco. Una Flavia Fochesato con las mandíbulas. No, en realidad más chiquito que Flavia Fochesato. Más pequeño. Ay, Flavia Fochesato un poquito más. No, imagínate, un metro y medio el coco ahí cuando te levantas en madrugada para irte al baño con la boquita abierta. Esto, obviamente, si no es en China, ¿dónde puede ser? Auspicia en la India. La coste, sí. Si no es en China, es en la India, porque son lugares donde pasan este tipo de cosas. Capaz que el baño era afuera, en el medio de la selva. No, bueno, no sé, de todas maneras... Digo, asistes en la selva, te vas de vacaciones con coqueto a algún lado. No sé, ahí un hotel fantástico en el medio de la selva y de repente el coco. ¿Qué hacemos con el coco? No, no, yo salgo a los gritos, no, me muero, me vuelvo. ¿Te da tiempo? ¿Hay no, coqueto qué hace? ¿Te filma o te auxilia? Coqueto sale cagando. Pero no viste que los hombres... No, no sé qué. Llega a aparecer una cucaracha voladora y se suben arriba en el sillo. Son los cagones, man. ¿O no? ¿Tu papá? No. A contar tu padre, Facundito. Cuéntame. Subido arriba de la silla, que una cucarachita, que no, los hombres son mariconazos con eso. Ay, no, no, no. Porque cuando lo vea y de repente aparece una limaña pequeña,
Y bueno, esto es así. Tenemos un mensajito. A ver. Pónganse las pilas, gente, que hemos vuelto al 100%. Sí, hoy es viernes, denos algo de bola, loco. Claro, pero pasa que tenemos premios, Coquita, también. Premios para regalarle a nuestra querida audiencia. Sí, tengo premio. Tengo, gente, claro, hasta que no decimos los premios no escriben. Tengo un vinito, no un vinito, un vinazo. Se ha sumado a nuestro sorteo la gente de Mosto. Mosto, esta exclusiva vinería en Avenida Sagrada Familia, 1304, y en Villa Carlos Paz, Uruguay, 500. Un vinazo de Mosto, y tenemos un almuerzo en Patio Burgués, mis queridos amigos, que allí estaré cantando muy prontito. Usted, Facundito, tenía una breve acotación deportiva, me dijo, había terminado el primer tiempo de... Estudiantes Talleres. ¿Y cómo va el resultado? 1-0 gana Estudiantes con un gol al minuto 1 del partido y lo hizo Castro. Muchas gracias.